Gracias por seguir con nosotros en Heraldo Noticias. Es viernes del lado B con Antonio Anistro. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, mi querida Feli. Qué felicidad estar contigo este viernes, exactamente. Oye, y también felicidad y benditos todos los que tuvieron vacaciones esta Semana Santa, porque déjame decirte que también, de acuerdo con datos de la UNAM y con múltiples estudios de diferentes universidades, descansar nos hace bien, no solo para descansar la mente, sino también el sistema cardiovascular. El cuerpo, y todo. Así que aprovechen todos los que tienen vacaciones. Sí, venimos con nuestros hijos, pero entre amigas. Okay. Y sí, pues somos todas vecinas de por aquí. Pues trajimos papitas, trajimos palomitas y ahorita vamos a hacer unos sándwiches. ¿Ah, sí? Ajá. O sea, traen de todo para quedarse con rato. Sí, la botana, trajimos también fruta. Nayeli le dijo, ahí se ven a los que se quedaron trabajando en su oficina y aprovechó los días de Semana Santa para darse un descanso y desconectarse. Algo que de acuerdo con especialistas de la UNAM es justo y necesario. Sin embargo, muchos, aún teniendo la oportunidad de descansar, no la aprovechan. Un estudio realizado por la Bolsa de Trabajo de OCC Mundial aseguró que del total de encuestados, el 43% trabaja en vacaciones y en días festivos. Este periodo vacacional puede ser aún más corto, pues en vez de aprovecharlo para el ocio y el descanso, lo ocupan para seguir trabajando, porque aseguran, pendientes siempre hay. Hay varios motivos que podemos entender por qué el mexicano tiene esa conducta hacia el trabajo. ¿Cómo nos educan, cómo nos enseñan que debemos ser comprometidos ante nuestra labor? Está mal visto en muchos espacios de trabajo que te salgas a tu hora, ¿no? Eso lo asocian con que no te interesa, que puede estar en riesgo tu puesto. Una investigación reciente de la Universidad de Syracuse en Nueva York señaló que las vacaciones son cardiosaludables. Es decir, las personas que disfrutan días de descanso con mayor frecuencia tienen menor riesgo de contraer una enfermedad cardiovascular. Entre otros beneficios, la desconexión laboral optimiza la concentración. Cuando nosotros tenemos un descanso, una desconexión, nuestros procesos de atención se optimizan y voy a regresar y a desarrollar una actividad con concentración plena, con el mejor resultado. Aunque la Ley Federal del Trabajo en su artículo 75 no contempla el jueves 28 y viernes 29 de marzo como días de descanso obligatorio, puedes hacerlo si llegas a un acuerdo con tu empresa. Si tienes la oportunidad, aprovéchala. Es necesario relajarse y divertirse para llegar al trabajo con mayor ánimo y ser más productivos. Antonio Anistro, Heraldo Media Group.